A ver, ¿qué vas a comer? Sí, mamá. Te faltó lo que quiero ver, pero no me sale. ¿Ah? Eso es lo que quiero ver, pero no. Bien, buenas noches a todos y todas. ¿Me logran escuchar con claridad y ver? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este curso de Excel nivel básico, donde durante un trayecto de 20 horas 20 días con una hora clase, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo todo lo relacionado a curso de Excel en nivel básico. Antes de aperturar la parte de las clases, voy a darles unas previas indicaciones para que el curso se vuelva un poquito, digámoslo, amigable, que sea motivacional para que ustedes se puedan conectar y puedan darle el seguimiento y sobre todo la culminación al final de las 20 horas. Déjenme saberles o déjenme hacerles saber de que ustedes tienen un compromiso de manera diaria por una hora durante estos 20 días. Entonces, la flexibilidad está en todos los puntos, caballeros y señoritas y señoras, ¿sí? La flexibilidad está en todos los puntos, vean. Como es una educación en línea, usted puede entrar por dos tipos de modalidad. La participativa es la que yo le recomiendo, ¿verdad? La participativa, la que se involucra. Un estudiante me enseñó un nuevo concepto que es el protagonismo, que tiene el nuevo perfil del estudiante con la forma de aprender. Sí, entonces los requisitos ya se los voy a mencionar, ¿verdad? Ya se los vamos a detallar, pero los requisitos sería que se conecte detrás de una computadora y de ser posible que tenga la capacidad de poder compartir, de ser posible. Oiga bien, todo lo que yo le digo es una recomendación nada más, no se lo tome literal ni encerrado. Entonces, de tener una segunda pantalla, sea con el celular o con una pantalla normal, ¿verdad? Esa es una de las formas. La otra forma es que usted sea, digamos, más que todo en los cursos de la noche, ¿verdad? Que ya venimos cansados de trabajar, a veces el tráfico, la lluvia ahorita, ¿verdad? A veces las ganas de comer, la cena, de estar con la familia, ¿verdad? Que son situaciones que no se nos escapan ni a usted ni a mí, ¿verdad? O sea, yo en un momento dado, ahí me va a ir tragando un poquito de algún sándwich que la señora me ha preparado o algo por el estilo, ¿verdad? O tomando alguna bebida. Entonces, puede usted estar como oyente, se conecta desde su celular, ya le voy a explicar por qué es importante que usted se conecte todos los días, y le queda el compromiso posterior de ver el video clase para practicar lo que estamos desarrollando durante la clase. Al final trato de hacer como una tutoría, no una clase, ¿verdad? Una tutoría es involucrarlos a ustedes a participar. Ya les voy a enseñar la metodología que vamos a utilizar. ¿Y por qué la importancia de que usted se conecte todos los días? Primero, porque para aprobar este curso necesita como mínimo un 95% de asistencia, pero más que asistencia necesita minutos conectados. Si son 20 horas por 60, ¿verdad? Estamos hablando de 1,200 minutos. Usted necesita demostrar que estuvo conectado 1,140 minutos. Por eso le digo, conéctese del celular. Si usted va en el bus, si usted está ahí en una reunión, si usted está ahí, qué sé yo, en algún evento, conéctese desde el celular, escuche la clase o esté conectado, ¿verdad? Y luego le queda el compromiso de aprender, ¿verdad? Porque aquí ya somos... Es una enseñanza para longevos, o sea, para gente adulta. Y esperaría que no andemos detrás de ahí, digámosle, diciéndole, mire, si no se conecta, ¿cómo decirle? Se le va a castigar o se le va a hablar a su mamá que no quiere hacer las tareas o algo por el estilo. Se le va a poner un sello ahí de conejito, un sello, ¿cuál era el de la tortuga? ¿Cuál era el que nos ponían? O sea, ya no estamos ahorita a ese nivel, ¿verdad? Sino que ustedes toman conciencia de lo que quieren aprender y de lo que quieren aprender toman involucramiento, ¿verdad? Entonces el 95% de su aprobación del curso va a ser la asistencia y el 5%, llamémoslo así, va a ser lo que ustedes trabajen en la plataforma, que también es obligatorio poderlo hacer. O sea, esas dos partes es necesario poderlo hacer, ¿verdad? Ya les voy a explicar un poco de esto porque esta clase en la mayoría de tiempo va a ser para poderlos contextualizar con la forma de corresponder al curso. ¿Me he explicado con esta parte, con estas primeras indicaciones? Sí, todo claro. Muy bien. Bueno, sí, todo claro. Me voy a hacer una breve presentación. Mi nombre es Miguel Guardado. Soy ingeniero industrial de profesión y ya le voy a ampliar un poquito más mi currículo, ¿verdad? Alfonso Miguel Guardado Alvarado, para los que quieran tomar nota. Entonces, miren, para poder hacer flexible el grupo, primero vamos a definir el medio de comunicación. A mí me agrada mucho porque miren, el tema de la enseñanza en línea apertura muchos canales, ¿sí? Apertura muchos, ¿cómo decirles? Situaciones de facilitar la enseñanza. Pero a la vez ocurre un efecto, fíjense, ocurre un efecto. Ever, Alfonso, Tocayos, revisar tu audio porque creo que sí me están escuchando los demás. Ocurre un efecto con la educación en línea. Que nos aislamos. ¿Sí? Nos aislamos. Si nosotros estuviéramos de manera presencial, no podríamos evitar la situación de estarnos teniendo un contacto visual o presencial, ¿verdad? Entonces el problema es que muchos se conectan y no les gusta participar con su cámara, mucho menos con el micrófono, quieren estar aquí solamente viendo, ¿verdad? Entonces, la primera gran barrera que ustedes deben de vencer para aprender, jóvenes, es el no aislarse, ¿sí? Para mí, por eso les digo, es bien grato que ustedes estén con la cámara, porque yo puedo medir si ustedes están atentos, puedo ver sus caras, si están, digamos, un poco confundidos, o están, digamos, un poco distraídos, o a veces, digamos, se levantan, ¿verdad? Se levantan a hacer algo y uno explicando y en su momento que va uno con la explicación más importante de esa clase, se terminan levantando. Entonces, para mí me agrada que estén con la cámara, ¿sí? Si ustedes pueden estar conectados toda la hora con la cámara, mucho que mejor. No es obligación, ¿sí? No es obligación, por lo menos de mi parte mía. INSAFORP sí lo obliga, pero yo no lo voy a obligar a usted algo que no quiera hacer. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema de comunicaciones? Porque a veces yo les pregunto algo. A mí, los jóvenes, ¿entendieron esto? Sí, no, ¿verdad? Entonces, si no queremos utilizar el micrófono, por acá hay unos iconos que tienen un like. ¿Logran ver el icono que yo tengo ahorita en mi imagen? Ese like implica que usted está de acuerdo con la afirmación que yo estoy tratando de buscar. ¿Se comprendió? ¿Lograron ver lo que hice, verdad? Etcétera, etcétera. Ese like me da a mí el aval que, ¿cómo decirles? Estamos en acuerdo con la pregunta que yo haga, o contesta directamente del micrófono. Y la manita que aparece acá, esa manita que levantó en su momento ahorita Melissa, esta manita que está acá es para que usted pueda hacer una consulta, pueda tomar una opinión, pueda hacer un comentario, ¿sí? Esa manita me implica a mí que usted tiene una consulta, tiene una duda o quiere que se le aclare alguna situación. Entonces, con esa manita, a veces yo sí tengo dos pantallas, ¿verdad? Tiro la pantalla ahorita que tengo frontal hacia la derecha y me comienzo a enfocar en el ejercicio en la hoja de Excel. Entonces, si usted ve que levanta la mano y yo no le cedo la palabra porque estoy bien concentrado al frente, sin ninguna pena me puede interrumpir, ¿sí? Me puede interrumpir. Entonces, hagamos una práctica ahorita con la indicación que hemos dado ahorita. ¿Estamos claro cómo sería la forma de ponernos de acuerdo para cuando quiera una afirmación positiva con el like? ¿Estamos claros? Perfecto, ¿verdad? Esa es la forma de estar de acuerdo con lo que vamos a trabajar. Y oiga bien, si usted tiene una duda, levante la manita con el icono o me interrumpe con el micrófono. Miren, no sienta pena, no sienta vergüenza, no tenga la total confianza de que si usted no comprende algo, con todo gusto yo le puedo repetir. A veces me critican porque, digamos, dicen que voy demasiado rápido. Entonces, ¿qué sucede? A veces yo estoy preguntando, me van siguiendo, se comprende lo que estoy hablando, quieren que repita y nadie me responde, ¿verdad? Entonces yo asumo a veces de que, digamos, se va comprendiendo lo que voy haciendo, pero de repente me dicen, no, ingeniero, es que no entendí porque es demasiado rápido. Entonces, pierda toda la vergüenza o pierda todo lo que es, tenga toda la confianza para que yo con todo gusto, pueda repetirle, ¿verdad? Ever Alfonso, aquí yo creo que todos me están escuchando con claridad, ¿verdad? Entonces, yo creo que tú tenés problemas con el micrófono. Revísalo antes para que no vayas a tener una decepción, porque creo que solo tú estás teniendo problemas con el audio. El resto creo que sí me escucha. Bien, entonces esa es una parte. Miren, Excel suceden dos cosas, ¿sí? Bueno, voy a tocar dos temas ahorita. El tema de aprendizaje suceden dos cosas. Lo primero que usted debe de vencer es el no aislarse, ¿sí? El no decepcionarse. Por ejemplo, ahorita Alfonso tiene un problema de audio, digamos, ese problema de audio, sí le puedo dar una instrucción, ¿verdad? Le puedo dar una orientación, pero si él no logra resolverlo, ya es algo que está un poquito, digamos, problemas técnicos. Entonces, a veces las personas se molestan o se decepcionan o se resienten, pero ya son situaciones que debemos de controlar, ¿verdad? Debemos de manejar. Entonces, en el tema del audio, creo que, y imagen, tenemos que tener claro con eso. Otro punto es el aislarse, el no participar, el solo estar conectado, ¿verdad? Yo le llamo estar conectado en cuerpo y alma. En cuerpo y alma es así como está Edgar, Francisco, Remberto, ¿verdad? Alma, Carla, Néstor, que están conectados y se logran ver que están ahí. Y están, son los que estamos conectados en alma, ¿verdad? No sé si están en realidad ahí porque no ponen la cámara, etcétera, etcétera. Yo no sé si están ahí. Entonces, a veces cuando hago los muestreos, es donde yo lo logro deducir si van a poder, están participando o están presentes, ¿verdad? A veces con el chat o algo por el estilo, pero a mí el chat en su momento se me vuelve difícil porque tengo que estar leyendo toda esa información. Eso por un lado de la educación. Por el lado de Excel, vean, ocurren dos cosas, ¿sí? Ocurren dos cosas. Primero, Excel es un lenguaje donde nosotros le damos la instrucción al programa para que ejecute una función o una fórmula o que nos ayude a obtener un resultado, ¿sí? Entonces, pero muchas veces existe la frustración de abandonar el programa o la enseñanza porque, por decirles algo, si yo les pongo un ejercicio que calculen la venta porcentual de una tabla de ventas, les causa dificultad el cálculo matemático. Y el cálculo matemático no es parte del Excel. El cálculo matemático es, la parte del Excel es cómo yo le voy a enseñar a usted la sintaxis para que ese cálculo matemático que usted hace en la calculadora, en el papel o en su mente, cómo le dé la instrucción a Excel para que Excel pueda correr y le dé la respuesta que le está dando de manera manual. Sí le voy a ayudar porque, como le digo, es un Excel básico y lo que quiero es ganar su confianza para que pueda continuar de aquí a las 20 horas. Sí le voy a colaborar, sí le voy a ayudar, voy a poner fórmulas sencillas o razonamientos sencillos. No le voy a poner aquí que calcule la curva o la derivada de una velocidad media, que no, ¿verdad? Eso déjenselo para la parte matemática. Pero sí, les quiero pedir que por lo menos las ecuaciones básicas de matemáticas las repasemos o las encontremos, ¿verdad? Por ejemplo, el promedio de una serie de números, el valor máximo y el valor mínimo de una serie de números, la venta porcentual o la frecuencia porcentual, la venta de un determinado producto, ¿verdad? Multiplicar el precio unitario por la cantidad de unidades vendidas. Todas esas ecuacioncitas debemos de manejarlas claras para poder trabajar, ¿sí? Para que no se me vaya a decepcionar con la parte de Excel. Porque como ya va a aprender, la segunda parte que le digo, Excel desafía su capacidad de análisis. Entonces, lo que usted hace en el papel es como que usted hablara en español y cuando coloca la información en Excel, es como que hablara otro idioma, ¿sí? Y dijera, ok, así lo hago en el papel, ¿cómo lo voy a hacer en Excel? Ya les voy a hacer ahorita un evaluado de presaberes para ver en qué nivel usted se ubica, si en principiante, básico, intermedio o avanzado, ¿verdad? Porque así van a ser las formas de resolver los ejercicios y de dar la clase. ¿Me he explicado con estos dos puntos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Permítame, solo quiero instalar. No, solo deme un minuto. Muchas gracias. Perdón. Bueno, miren, el siguiente punto es el que les voy a comentar ahorita. Levanten la mano O sea, con la mano, ya sea con la cámara o con la palma en el Zoom. ¿Quiénes no están inscritos en el grupo de WhatsApp? Alba no lo tiene. Damaris. ¿Quiénes no están en el grupo de WhatsApp? No. Vean, les voy a ahorita copiar el vínculo aquí en el chat del Zoom. Es importante que ustedes mantengan abierta la sesión del chat web. Sí, del chat web. Porque por ahí nos vamos a comunicar cada vez que hagamos un ejercicio, por lo menos las 3 primeras clases no, pero el resto, cada vez que tengamos una clase yo les voy a mandar una hoja de trabajo. Ustedes la van a descargar y como estamos hablando de Excel, todo va a ser en archivos de Excel, ¿verdad? Entonces ahí vamos a comenzar a trabajar. Acá en el chat les he mandado, en el chat del Zoom, les he mandado el link del WhatsApp. Cópienlo, lo pegan en su WhatsApp de WhatsApp web, ¿verdad? Mándense un mensaje a ustedes mismos y luego desde el teléfono, oigan bien, desde el teléfono se adjuntan al grupo, porque si lo hacen desde acá, los va a mandar a una página web y eso les va a generar conflicto a veces. Entonces lo que deben de hacer es copien el link que les acaba de mandar, se lo pasan al teléfono por medio del WhatsApp web o si están directamente desde el teléfono, le dan clic y los va a mandar al grupo de WhatsApp. Entonces, ahí ahorita tenemos alrededor de 26 participantes. Somos 28. Creería yo que porque somos 4 de inglés corporativo, hay como 4 estudiantes que todavía no se han agregado al grupo de WhatsApp. Sí, vamos, no sé si quedó, ya por ejemplo ya se conectó acá, bueno yo no tengo los nombres, ¿verdad? Unos piecitos por ahí, unas huellitas de perrito, de no sé, ya se unió la colita 7788, que según esto es Brico, ok, aquí está escribiendo, y no sé si se logró comprender la parte a los que no están inscritos al grupo de WhatsApp. Ya aquí también tengo a Alexa Costa. A los que no están inscritos, ¿se logró comprender cómo se van a meter al grupo de WhatsApp? Alba Orellana. Entonces, en el WhatsApp, yo les voy a estar interactuando con ustedes, con la clase, mandándoles los archivos, ¿verdad? Vamos a trabajar incluso unas encuestas cuando descarguemos los archivos para saber cómo estamos trabajando y todo lo demás, ¿verdad? Para tener conocimiento si están involucrándose con la parte de la clase. Vean, el segundo punto, bueno, voy a aperturar ahorita, compartir mi pantalla. Sí, el segundo punto va a ser, ¿logran ver mi pantalla en este momento? Sí. Gracias. Bien. Sí. Acá sí, está mi, muchas gracias. Está mi nombre, ¿verdad? Alfonso Miguel Guardado Alvarado. Acá está mi correo, está mi número que también lo tienen en el WhatsApp. Muchas veces me escriben para... Cuando no entienden algún ejercicio, con toda confianza me dicen, ingeniero, perdóneme, profe, que no entendí esto. Cuando yo tenga el espacio, ¿verdad? Si lo tengo en el momento, con todo gusto le apoyo, sino cuando a veces lo dejo leído, ¿verdad? Y cuando ya tengo el espacio, le contesto, no me vaya a salir ahí que, ay, que lo ignoré porque lo dejé en visto, ¿verdad? Cosas así que ahora son bien sensibles en esta época con cuando uno dejamos en visto a alguien, ¿verdad? Entonces, no se me vaya a ofender, ¿verdad? Porque a veces estamos en otras clases o en otras actividades. Entonces, yo con gusto, cuando tenga el tiempo, le aperturo el espacio y si lo tengo en el momento, pues con todo gusto le apoyo. Entonces, tal vez solo para conocer un poco de mi persona, ¿verdad? Yo al final me tengo que, ¿cómo decirles? Mi buen trabajo viene por los resultados que yo doy. Yo soy ingeniero industrial de profesión. La carrera me ha permitido en la profesión desarrollarme tanto en Excel para el aspecto de poder crear muchas aplicaciones. Ahorita estoy trabajando con varias consultorías donde les desarrollo aplicaciones en Excel para el tema de lavado de dinero, para el tema de control de ventas y de compras, para que después se pueda hacer un archivo CSV para declarar el IVA y todo lo demás, ¿verdad? Aplicaciones sencillas, porque ustedes sabrán que la herramienta que más se utiliza en las empresas, independientemente tengamos el mejor software o no, siempre es Excel. Nosotros podemos tener el mejor sistema de bancario, el mejor sistema de bodegas, el mejor sistema de contabilidad, pero cuando vamos a manipular los datos, ¿qué es lo que hacemos? Descargar la información en Excel y comenzarla a manipular. Entonces, por eso mismo, las aplicaciones que creamos las hacemos con Excel. Otro punto a considerar, sí, es la plataforma, jóvenes, sí, la plataforma. ¿Quiénes de los que están acá todavía no han interactuado con la plataforma? ¿Quiénes de los que están acá no han logrado entrar a la plataforma? Alba, Manuel, muy bien. ¿Quién más? Entonces, Norma, pongan atención. Aquí debemos de tener cuidado. Les voy a mandar el link al WhatsApp web. Sí, les voy a mandar el link al WhatsApp web. Comparto el link de la plataforma. Sí, acá está el link. Les va a pedir usuario y contraseña. Eso se lo tuvieron que haber dado cuando los inscribieron al grupo. Y utilice el correo con el que se inscribió al curso. Es decir, si se inscribió con el correo de la empresa, ese correo va a ser para que pueda ingresar. Si se inscribió con el correo personal, hágalo con el correo personal y la contraseña que le entregaron. Tiene que inscribirse al curso que dice Excel Básico 14 de agosto del 2023. ¿Sí? Este es el curso al que se debe de inscribir. Anote, tome nota, ¿verdad? Excel Básico 14 de agosto del 2023. Sí, 14 de agosto del 2023. Una vez inscritos en el curso, vean, les voy a explicar lo siguiente. Ustedes tienen 4 secciones. Cada sección tiene 5 clases por sección. O sea, si usted multiplica 5 por 4, le va a las 20 clases que nosotros vamos a estar trabajando durante todo este mes. O estos 20 días, ¿verdad? Estos 20 días. Entonces, cuando ustedes abren las secciones, vean cómo vamos a trabajar. Le doy clic en el tema, ¿verdad? Y se nos va a aperturar esta interfaz. Miren cómo funciona la interfaz. Comprendamos la infografía, ¿verdad? Este librito que está acá implica que es como un contenido teórico del tema que vamos a desarrollar. Por ejemplo, ahorita vamos a aprender un poco de lo que es Excel, lo más básico, ¿verdad? Por el momento. Usted lee, interpreta, etcétera, etcétera, con este librito que está acá. Luego con esta como que fuera un film, como que fuera un rollo, ¿verdad? De cámara. Acá le vamos a colgar el video. A más tardar el siguiente día, a las 10 de la mañana, ya está el video de la clase. Si usted en un momento dado quiere ver el video porque quiere comprender algo o quiere practicar algo, se viene a la plataforma y aquí puede encontrar el video. Igual manera yo lo voy a estar compartiendo en el YouTube. Muchos me dicen, ingeniero, comparte el video, por favor, porque quiero ver cómo hizo esto, quiero ver cómo hizo lo otro. Entonces acá tenemos el video. Y luego tenemos una sección para foros, que en teoría es para poder participar ante alguna pregunta, alguna duda, alguna actividad. Pero a veces no lo utilizamos mucho. Entonces así nos vamos a ir comportando. Miren, una clase teórica, un video clase, un foro, una clase teórica, un video clase, un foro. Y acá, en este lapicito que vemos acá, tenemos los evaluados que ustedes van a ir haciendo cada cierta cantidad de temas. ¿Sí? Cada cierta cantidad de temas. Oiga bien, ustedes pueden hacer los evaluados de manera paralela a la clase o se pueden adelantar hasta terminar las 4 secciones. Con eso no hay ningún problema. Pero sí, ¿verdad? Al final de cada viernes, ustedes ya deben de tener complementado, por ejemplo, al final de este viernes, tenemos que haber tenido complementado hasta el laboratorio número 3, porque ahí acaba la sección 1. Para que comencemos la sección 2 en limpio, ¿sí? En limpio. Entonces, por cada sección tienen aproximadamente 3 evaluados. Ustedes lo pueden ir haciendo de manera gradual o lo pueden ir haciendo adelantado, ¿sí? Lo ideal es que vayan adelantado. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir la teoría y aquí vamos a recibir la práctica en la clase. Aquí vamos a recibir la práctica. Entonces, pueden leer de manera adelantada, hacer los evaluados. Y cuando vengan a la clase ya tendrían como una base teórica que es lo que vamos a platicar, ¿verdad? Porque no es que yo venga y ustedes lean respecto a los conceptos básicos de Excel y yo venga a hablar de tablas. No, voy a hablar respecto a los conceptos básicos de Excel porque yo me apego a un guión. Para el caso de la contraseña, Alba, te la tuvieron que haber dado cuando te inscribieron al grupo. Si no, ya les voy a decir que te ayuden con enviándole la contraseña. Entonces, como repito, repito, pueden trabajar con la plataforma, es obligatorio porque es una parte del curso para poder aprobar y pueden irse adelantando, no importa que si quieren, digamos que si mañana ustedes quisieran hacer toda la plataforma, la pueden hacer y salen de ese compromiso, ¿sí? Salen de ese compromiso. Me he explicado con esta parte de la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta? Muchos me están preguntando por la contraseña. Esa contraseña, ¿cuál lograste meterla, Alba? ¿Qué contraseña metiste? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y luego se la cambia. Aquí Manuel está mandando una imagen en el chat para poder ingresar. Entonces, vean, ya para terminar lo de la plataforma. Vamos a ver algo. No está habilitado ahorita, pero les voy a abrir otro curso. Por ejemplo, les voy a abrir otro curso ahorita. Por ejemplo, ya les voy a pedir que me lo habiliten. Bien. Acá yo tengo una sección donde voy a ir viendo sus avances. ¿Sí? Sus avances, ¿verdad? Este es otro grupo, ¿verdad? Este es otro grupo. Acá ustedes me van a aparecer y me va a salir el avance que tienen en la plataforma. De manera motivacional, yo voy a estar cada cierto tiempo en las clases diciéndole como apertura, jóvenes, avancen con la plataforma. A medida que ustedes van desarrollando cada sección, así va a ser el porcentaje. Pueden repetir las veces que quieran el examen. Sí, las veces que quieran pueden repetir el examen hasta alcanzar el 100%. Si usted sacó 40% a la primera, vuelva a hacerlo hasta que alcance el 100%. Una vez usted alcanza el 100%, puede pasar a la siguiente, ¿verdad? Como para que no quede ahí reprobado. Entonces, le voy a estar dando seguimiento de manera periódica para motivarlos a que trabajen en la plataforma. Porque en conjunto con la asistencia o los minutos conectados, esa va a ser su nota de aprobación. Lo que es la asistencia y lo que es la plataforma. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ha comprendido las instrucciones hasta este momento? Sí, se ha comprendido. Muy bien, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Comprendido. Muy bien. Solo quiero mandar un mensaje, perdón. Bien, ahorita lo que vamos a hacer es una prueba de caracterización, ¿sí? Una prueba de caracterización para conocerlos un poco. Como les digo, no tengamos... pena alguna. Solo ahorita. Bien, vamos a hacer una prueba de caracterización. Esta prueba de caracterización se la voy a mandar al WhatsApp web ahorita. Y la idea es, permítanme cargarla, conocerlos un poco, ¿sí? Conocerlos un poco. Acá lo tengo. Entonces, acá, miren, se la voy a mandar al WhatsApp web y de preferencia, hágalo desde el celular. ¿Por qué? Porque en el celular, ya tiene usted una cuenta de Gmail. Entonces, lo va a abrir rápido. En cambio, si lo hace desde la computadora, tiene que abrir su correo de Gmail y una vez abierto el correo de Gmail, darle clic al link, ¿sí? Por eso le digo que de preferencia lo haga desde el teléfono. Sencillamente van a colocar su nombre, su correo electrónico, su nombre, cómo le gusta que le llamen, de qué país se encuentra residente, porque me ha tocado el caso que a veces hay salvadoreños que están en Australia, en Costa Rica, en España, en Miami. Entonces, me gusta conocer si están demasiado lejos, ¿verdad? Si estamos en El Salvador, pues buscan nada más El Salvador. Si están en el país, pues identifiquen su departamento y su municipio, nada más, ¿verdad? Para conocer el distanciamiento que tenemos en temas de enseñanza en línea. Y luego, pues, preguntas tradicionales, ¿verdad? Si usted se encuentra laborando, si solamente trabajando, solo estudiando, trabajando y estudiando, o está desempleado. Si se encuentra, el lugar de trabajo, ¿verdad? Menciona el área que desempeña, por ejemplo, digamos, si estoy en ventas, si, para poder como, ¿cómo decirles? Relacionar la clase a los conocimientos que tenemos en las diferentes áreas. Luego, que evalúe su nivel de ofimática, tanto en Word, como Excel, como PowerPoint, si es principiante, básico, medio avanzado, si puede identificar su versión de Excel, porque dependiendo de la versión de Excel, así son a veces las funciones para poderlas encontrar. Y su último grado académico. Y mencione ahí alguna información de lo que le gusta practicar, ¿verdad? En hobbies o distracción, en ocio. Mencione una expectativa al curso. Aquí sí me gustaría que se tomen el tiempo de responder. ¿Qué es lo que pretende aprender con Excel? Una recomendación para el curso y una recomendación para mi persona, ¿sí? O sea, digamos, mire, me gustaría que hiciera ejercicios, que dejara tareas, no sé, algo por el estilo, ¿verdad? Y si está consciente que para tener un buen desempeño tiene que estar conectado bajo un ordenador, tener conectada su cámara y su micrófono en el momento que requieren y un acceso a internet bastante confiable, ¿verdad? Bastante confiable. Entonces les voy a mandar el link y por favor, como les digo, de preferencia, trate de llenarlo de el celular, se les va a hacer más fácil, pero aquí maneja la parte de Gmail, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Entonces vean lo que vamos a hacer. Le voy a mandar ahorita una encuesta y cuando llenen la encuesta, ¿verdad? Le dan enviar, se vienen al WhatsApp web y responde que ya contestaron la encuesta de caracterización. Has logrado realizar la prueba de caracterización y le ponemos sí la he finalizado. Acá le voy a poner un icono. Y luego le voy a poner no necesito ayuda. Entonces, como les digo, primero la llenan. Aquí está el link. Lo llenan. Y cuando la hayan llenado, le dan enviar. Y luego se regresan al WhatsApp web a darle clic de que ya la finalizaron. Denle clic hasta cuando la hayan llenado. No ahorita, ¿verdad? Porque si no... porque si no la van a, lo van a hacer al revés. Muy bien, participemos en esa encuesta, por favor. A los que quieran tenerla también aquí en el chat del Zoom, se la voy a colocar. Pero como les digo, procuren hacerla desde el teléfono. Yo acá voy a descargar las respuestas y las vamos a estar viendo de manera general, ¿verdad? Aquí vamos a poder ir viendo quién va mandando la información. Dicen que ya me habilitaron el área del instructor. Acá lo tengo, miren, y acá puedo ver el avance que ustedes van a tener con las notas. Acá ya me aparecen ustedes. Miren, ya por ejemplo, Isaac ya comenzó con el 33%. Ya hizo la primera prueba. Muy bien, Isaac. Para mientras ustedes hacen el evaluado, hacen la prueba de caracterización, les voy a pasar lista, ¿verdad? Me contestan con presente. Alan, Josué, Yul, González. Presente. Gracias. Alba, Elizabeth, Orellana, Castro. Alba. Por aquí vi que estaba interactuando. Ahí está. Alma, Muriel, Lorenzo de Guevara. Ya la vi, Muriel. Damaris, Verónica, Alfaro, Castro. Damaris. Verónica. No está, ¿verdad? Douglas Reinero Castellano Romero. Douglas. Bueno, yo lo veo conectado, como les digo, a veces es, solo estamos en alma, ¿verdad? Edgar Alberto Díaz Ruiz. Ya lo vi. Presente. Alejandro Saldaña Estrada. Edwin Alejandro. Eunice Abigail Chávez. Eunice. Ever Alfonso. Creo que Ever al final se terminó saliendo, ¿verdad? Francisco Alexander Acosta Flores. Presente. Gracias. Harold Quintero Ochoa. No la veo. Henry Alexis Lemos Guillén. Henry. Irene Patricia Campos Padilla. Irene. Isaac Fermín Munguía Arano. Presente. Gracias, Isaac. Jaime Astul Coreas. Presente. Gracias. José Esaú Chávez Cañas. Por ahí lo vi. Carla María Acevedo Recinos. Gracias, Carla. Presente. Doida Olimpia Sarabia Morales. Presente. Gracias, Olimpia. Manuel de Jesús García Bonilla. Presente. Gracias. Melissa Alejandra García Martínez. Presente. Bien. Melissa Paulina Mira Sánchez. Presente. Gracias, Melissa. Néstor Armando Monge Azucena. Néstor. Ahí lo veo conectado ahorita. Presente. Somos bastante, miren. Norma Patricia Vázquez de Arrué. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Omar Alexis Godoy Jiménez. Presente. Gracias. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Presente. Gracias. Remberto Arturo Ramírez Olano. Presente. Gracias. Víctor Manuel de Jesús Rodríguez. Y por último, pero no menos importante, Jocelyn Rocío Moreno Vanegas. Presente. Gracias. Mire, somos 28 estudiantes. Esta aula está bien cargada. Espero que así quedemos hasta el final del ciclo, ¿verdad? Que estemos los 28. Bien, vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco cómo estamos con la respuesta, llamando Omar, Melissa, Loida, Raúl, Remberto, Jocelyn, Jaime, Josué, Edgar, Norma, Melissa, Alejandra. Habemos varios de aquí de Oriente, San Miguel, La Unión, San Salvador, Suchitoto, Ciudad Arce. Mencionamos, la mayoría estamos trabajando, bueno, por decirlo casi todos. Y menciona el nivel de que posee en Excel, la mayoría está entre básico y principiante y algunos grados académicos. Tenemos por acá un máster. Muy bien. Tenemos también universitarios, técnicos, bachilleres. Y vean las expectativas, que al curso me aporte competitividad en el mercado laboral, aprender más sobre Excel, aprender a utilizar herramientas de Excel, adquirir herramientas, mejores habilidades, aprender más acerca del Excel, aprender lo mejor para buen desempeño laboral, cómo entender y aplicar más funciones, aprender toda la base de Excel, tener una herramienta para mejorar mi negocio, poner en práctica el Excel, dominar y manejar rápidamente la herramienta de Excel, aprender desde un nivel básico y aprender lo máximo de Excel. Dentro de las recomendaciones para el curso dice prácticas constantes. Vean bien, escuchen bien, mejor dicho. Que la clase sea interactiva con diferentes métodos de enseñanzas. Poder hacerlo de manera participativa, dinámico e interactivo. Espero que el curso contenga varios enfoques desde lo que se puede utilizar Excel. Ninguna en espera. Me gustaría realizar prácticas en Excel. Que se facilite mucho la enseñanza, poner nuestro mejor esfuerzo, comprensión con la diversidad de conocimientos y aprender formas. Mi recomendación es que sea dinámico, que les tenga paciencia, eso ténganlo por seguro, que sea abierto a ayudarnos con cualquier obstáculo. De esto va a depender mucho si usted se deja ayudar, ¿verdad? Si yo estoy de preguntar y preguntar, ¿se entendió? ¿Quieren que repita? ¿Quieren que vuelva a enseñar? ¿Quieren que vuelva a hacerlo? Si no me contestan, pues es como que yo estoy asumiendo que sí se entendió. Que les ayude, ¿verdad? de que primero me quieren conocer para después criticar, me dicen, ¿verdad? Espero que el curso sea interactivo, que deje tareas, oiga bien, que deje tareas, ya se van a dar cuenta que les digo, hagan este ejercicio y como que fueran los pajaritos allá en el cementerio, ¿verdad? Solo cantando, cantando y nadie manda prueba. Que sea dinámico, que deje ejercicios y que me enfoque en temas fundamentales del área laboral. Muy bien. Tengo acá que sean áreas del área, ¿verdad? La mayoría tenemos, digamos, vean los puestos que desempeñamos. Entrenador de costura, oficial de cumplimiento, estamos hablando de lavado de dinero, ante auditor interno, contadores, auxiliares contables, teleoperadores, auxiliares contables, cuentas por cobrar, gestor de cobros. Y la mayoría está con el Office bien actualizado, entre el 2010 y el 2016. Sí, acá ya tengo ahorita, tengo 16 participantes que han llenado la prueba de caracterización. Me gustaría que vengan a finalizar la ayuda, vengan a finalizar la encuesta. Aquí tengo dos que necesitan ayuda. Por ejemplo, necesita ayuda Henry Lemus. ¿Tenés alguna duda, Henry? ¿Necesitas algún apoyo? ¿Qué te podemos apoyar? Henry. Henry. ¿No está conectado? Bueno, de los 12 que están conectados, bueno, ahorita tenemos conectado, como les decía, 24 con mi persona. Ok, Eber Alfonso, ¿te has conectado al chat, al WhatsApp web? Bien, en el WhatsApp web hay un link, Eber Alfonso, le das clic a ese link y te va a mandar desde tu celular, te va a mandar a la prueba y hay que llenarla, ¿sí? Hay que llenarla desde el WhatsApp web. Si podés activar la cámara, te agradecería para conocerte un poco, Alfonso. Gracias, Eber Alfonso. Procuremos llenarlo desde el celular, Eber Alfonso. Mirá el WhatsApp web, el WhatsApp, y ahí está el link. Bien, vamos a hacer ahorita una actividad, por favor. Necesito para conocerlo, ¿verdad? Porque quizás va a ser la única vez que lo voy a poder conocer. Siempre me dicen, hola ingeniero, ¿cómo está? ¿Verdad? Cuando me encuentran y le digo, ¿verdad? Que tú sos estudiante en línea. Sí, ¿por qué? Porque nunca te conocí, porque nunca conociste la cámara, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hacer una captura de pantalla. Lo que necesito es que, por favor, activen su cámara unos minutos. Y por lo menos ese va a ser el minuto que voy a tener para poderlos conocer. No importa dónde estén, ¿verdad? Recuérdense que esta es una educación en línea. No se preocupen por eso. Eber Alfonso, si la tenés activa. ¿Cómo estamos el resto del equipo? Muy bien, gracias Alba, Francisco, Esaú, Jocelyn, Henry. Bien, ahorita voy a hacer dos capturas, ¿verdad? Porque no me cabe todo el grupo en una misma pantalla. Les voy a contar hasta 3 para que no vayan a salir con la lengua de fuera o no vayan a salir con los ojos cerrados. Entonces, para que tomen su mejor posición, ¿verdad? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No se muevan. Aquí tengo la primera captura. Se la voy a pegar en el chat para que se conozcan. Voy a hacer la segunda ahorita. Ah, bueno, creo que con una basta porque sí me logró ver los 25. Entonces, todos esos son los que estamos los 25. Conózcanse, grábense la carita porque probablemente es la única vez que nos veamos. ¿Sí? Bien, perfecto. Ya pueden cerrar cámara si gustan. Ingeniero, solo una pregunta. Dime. Que me mencionó como Carla María Acevedo y soy Carla María Rivera. Ahorita vamos a ver. Carlita María Acevedo Resinos. Ajá, y soy Carla María Rivera. Pero sí son Resinos. Pero es que lo llevo, en el DUI aparezco como Carla María Rivera de Colorado. Carla María Rivera de Colorado. Entonces, ¿cómo te pongo? Así. ¿Cómo estoy Carla... en el DUI? Carla María Rivera. Porque Acevedo no soy. No, por eso, porque puede ser otra Carla, por eso. No, pero es que así me lo mandaron en el chat también. Ah, ok. Entonces, ¿sos Carla María Rivera? Sí. ¿Solo así? Sí. Vaya, pues no quiere demostrar que está casada, dice. Ok. Gracias. Perfecto. Vean, muy bien, ¿verdad? Ya tenemos esa prueba de caracterización. Miren, de las recomendaciones que ustedes me han dado, grábesela, porque ya se va a dar cuenta. Practiquemos este ejercicio, ¿verdad? Poco nadie me lo manda. Porque la metodología va a ser la siguiente. Póngame atención. La metodología va a ser la siguiente. Ya casi estamos terminando. Casi no sentí el tiempo hoy. La metodología va a ser la siguiente. Yo le voy a mandar un archivo de Excel. ¿Sí? Y en el archivo de Excel, primero yo voy a desarrollar el ejercicio. ¿Me ayudan con el micrófono a ponerlo en silencio un momento, por favor? Lo voy a mandar. Voy a hacer el ejercicio y les voy a dar unos minutos para que repliquen, porque algunos están viendo y están practicando. Cuando vienen a ver de regreso, yo ya voy por la quinta parte, ¿sí? Y ellos van apenas por el primero. Y como la mayoría estamos aquí para aprender, y me imagino que están en un nivel básico, por eso les digo, primero voy a hacer el ejercicio y luego ustedes van a participar replicando lo que yo haga. Y cuando ya más o menos se domine la técnica, la herramienta o el contenido, yo les voy a dar unos ejercicios a practicar. En la mayoría de casos, ustedes lo van a practicar, lo van a copiar la pantalla y lo van a mandar al WhatsApp web. O sea, por ejemplo, de esta forma, miren, así como mandé la foto, ¿verdad? Hice una captura de pantalla. Sí, hice una captura de pantalla y mandé, digamos, vamos a trabajar lo que tenemos que trabajar y lo mandamos al, lo vamos a mandar al WhatsApp. Esas van a ser las formas de dar evidencia de que usted está practicando lo que estoy mandándole, ¿sí? De lo que le estoy mandando. Entonces, en su momento vamos a trabajar esa parte y vamos a, ¿cómo decirles? Vamos a mandar evidencia de lo que estamos trabajando. Y después yo le voy a dejar ejercicios y como aquí yo le llamo esto, mire, le llamo la tarea moral. Si usted quiere la hace, si usted no quiere no la hace. Al final el que no va a aprender es usted. Entonces, la tarea moral es, aquí está la tarea, jóvenes. Hagan esto, me mandan evidencia al WhatsApp web de que lo han hecho y a ustedes van a estar practicando, ¿verdad? Yo no voy a andar detrás de nadie, obligándolo a excepción de la plataforma y de la asistencia. Entonces, si usted tiene consulta, puede ver los videos, si no me puede escribir, si no puede participar en el chat y con todo gusto le apoyamos para que vaya aprendiendo ese conocimiento. Lo que debe perder es la pena a aprender, ¿verdad? La pena a aprender. Y por último, les voy a dar unas recomendaciones, unas indicaciones. Primero, tener un acceso a internet bastante considerable, ¿verdad? Que le permita cargar plataforma y tener varias aplicaciones abiertas. Tener una, de preferencia, conéctese desde detrás de una computadora porque desde el teléfono muchas veces no se puede practicar, al menos que usted se vaya a conectar como oyente. Usted, todo lo que le dio aquí solo son recomendaciones. Tenga activo su micrófono y cuando lo necesite y la cámara web puesta todo en todo momento, ¿verdad? A mí me agrada que tengan la cámara web. Utilice la plataforma como para poder avanzar con ella, déle seguimiento porque va a haber un momento que se va, como decirles, a acumular tanta información que se les va a hacer bien estresante estar sacando esa información. De preferencia, tenga un lugarcito aislado o trate de utilizar un background, así como el que lo tengo yo, ¿verdad? Trate de meterse a un video de YouTube y ver cómo pone un background, si usted lo quiere, para que pueda aislar la zona. Y no va a aparecer ahí su esposo en calzoncillo, no va a aparecer el niño que está ahí con la par de ustedes, ¿verdad? O algo por el estilo. Y si no le da vergüenza, pues no hay problema, ¿verdad? Aquí estamos en confianza. Todo lo que hablamos en la clase se queda. Lo único que queda grabado, ¿verdad? Ahí queda a discreción de ustedes. Entonces busque un lugar para poderse aislar, ¿no? Y a veces genera que queremos opinar y están viendo la novela o están viendo el partido de fútbol, ¿verdad? Y el ruido muchas veces no deja escuchar. Y los ejercicios, pues practíquelos, ¿verdad? Practíquelos porque probablemente es la única hora que va a tener para practicar un ejercicio. Entonces trate de hacerlos en el momento, trate de replicarlos. Como les digo, yo les voy a explicar, luego de que les he explicado, les voy a dar un tiempo para que lo repitan o lo repliquen. Y así vamos a ir dosificando la información o los conocimientos. Si usted es de aquellos que puede estar viendo a la par y ejecutando, pues usted lo puede hacer libre, ¿verdad? Pero yo le recomiendo que primero vea lo que hago y después lo replique, ¿sí? Lo replique. ¿Estamos claros con esta inducción que hemos hecho de todo el curso? Bien, entonces... los invito a que se enrolen en la plataforma, que se enrolen en el grupo de WhatsApp, que tengan los requerimientos básicos de la enseñanza en línea, ¿verdad? Cámara, teléfono, todo lo demás. Porque para irme, miren, le voy a mencionar 4 características de Excel. Primero, Excel no es un programa para redactar. O sea que tiene que cuidar su ortografía y su acentuación y su redacción cuando escriba en Excel. 2, Excel no piensa por mí. O sea, de las instrucciones que yo le dé a Excel, así va a poder solucionar. Por lo cual sus conocimientos matemáticos, físicos y todo lo que conlleva un cálculo, ya lo debe tener claro matemáticamente hablando. Porque a veces eso lo frustra de que digamos... como no pueden hacer el cálculo matemático, mucho menos le pueden dar la instrucción a Excel para poderlo realizar. Pero igual yo le voy a estar ayudando en lo que pueda, pero también no se me vaya a encaprichar de que porque no entiende, quiere abandonar el curso, porque como le digo, tiene que haber un protagonismo por parte de ustedes. Aparte de eso, Excel les va a obligar a que ustedes piensen, jóvenes, sí, con todo respeto, que piensen. ¿Cómo podemos hacer esto? Ah, calculando esto con esto, pero fíjense que yo aprendí que podemos hacer esto. Ah, ok. O sea, yo les puedo dar la herramienta, les puedo dar la sintaxis, pero cómo ustedes lo aplican ya depende de su creatividad y de su forma de razonar, ¿sí? De su forma de razonar. Entonces, ya el día de mañana arrancamos de lleno. Los invito a que se conecten siempre a la misma hora. Yo siempre, por cualquier situación, me conecto 10 o 5 minutos antes. Aprovechamos la hora, ¿verdad? Estas 3 primeras clases van a ser así, ¿verdad? Que yo voy a estar hablando mucho y ustedes solo oyendo porque les voy a estar redactando o explicando a la interfaz de Excel y los conocimientos básicos, ¿verdad? ¿Qué es una celda? ¿Qué es un rango de celdas? ¿Qué es un rango de columnas? ¿Qué es un rango de filas? Luego, como la 4ª clase, ya les voy a comenzar a mandar su archivo para que los ejercicios que yo haga acá ustedes también los practiquen y manden evidencia, como les enseñé, con la captura de pantalla o con el recorte, para que podamos ver lo que ustedes están trabajando. Así como ha hecho Douglas ahorita, ¿verdad? Douglas creo que está grabando la clase y está jugando a la vez con Excel. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se ha logrado comprender? Entonces, sí, todo. Muy bien, perfecto. Entonces lo que lo animo es, miren jóvenes, son 20 clases, son 20 horas clases, tiene un compromiso ahora en adelante de 8 a 9, dígale a sus amigos, a su esposa, a sus hijos, de 8 a 9 no estoy, ¿sí? Se conectan y van a ver cómo lo vamos a hacer dinámico para que ustedes, como ustedes me lo han pedido, aprendan esta materia o este curso para que les sirva en la parte laboral. Muy bien. Pasen una feliz noche y primero Dios nos vemos el día de mañana. Gracias. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noches.